tree, hiding in the box, waiting to jump into your eyes. Like a dark, dark in the light, waiting to jump. The good thing about this specific camera is that you can open the lid, the top lid, so you can show what's happening inside. That's something that they didn't want people to know. They just wanted to keep all the secrets inside, so you never, you won't be able to see inside that kind of camera at all. Do you want to have a look? Yeah. That's the focus. Oh, wow. There is a little box on that side of the box that contains the paper. So I'm picking up one paper that will become the negative. I'm placing it in front of the glass. So stand still for 2 seconds, okay? Mm-hmm. That's it. Need some more time. But the paper is good, the developer is good, fixer is working. Right. So we are not that far away. Maybe with the light we can try with a hat. I think the head would be absolutely great. It would be good, because it's like old. I'm going to make this size portrait, something like that. La idea del proyecto es que es salir con esta cámara y ofrecer talleres de fotografía analógica. ¿Cómo funcionaba? ¿Cuál era la magia que pasaba dentro de esta pequeña caja, ¿no? Los dos principios básicos, la física y la química. Entonces, como yo puedo abrirla por arriba, puedo mostrar exactamente todo lo que pasaba acá adentro. Y decía, bueno, miren cómo es esto, hacemos una prueba y después hacemos retratos. Entonces, en general, como en la plaza, era bastante visible, siempre los domingos y sábados hay ferias, y la gente se acerca. Quiero una foto que sea la de mis hijos. Entonces, volvían a las casas, traían a los niños para hacer esa específica foto. Aunque la calidad fuese mala, aunque estuviera sucia, mal fijada, mal revelada, mal expuesta, se llevaban, y todos se llevaron, una imagen en papel. Entonces, eso hizo la diferencia. Yo, desde que Camilo nació, que fue hace 5 años, me hago una fotografía con el último fotógrafo de plaza que hay acá. Que cada vez aparece menos. Está basado acá en el Parque Rodó, se llama Manuelian, es armenio. Y cada vez aparece menos, cada vez es más difícil encontrarlo. Y yo me hacía una foto cada año. La última vez que lo vi, que fue hace como un año, penúltima vez que lo vi, que fue hace como un año y medio, le pregunté justamente qué pasaba, si sus hijos iban a seguir con el oficio. Y me dijo que no. O sea que cuando él decidiera retirarse, se acababa toda esta práctica. Es una cámara, es un objeto que te hace pensar en el oficio, que te hace pensar en la profesión, que te hace pensar en una práctica fotográfica que además es una cámara itinerante, es una cámara ambulante. Se mueve con el laboratorio. Son pocas las cámaras que tienen en sí también laboratorio incluido adentro del objeto. Entonces es como que tiene demasiados elementos que funcionan muy bien justamente para el tema de explicar de qué se trata todo esto. O sea, pues le puedes explicar qué pasa con la cámara oscura, le puedes explicar qué pasa con la fotografía química, y todo a lo largo de unos minutos. Estas cámaras que se llaman minutera, lo cual quiere decir que el tiempo del acto fotográfico son unos minutos. Desde que vos empezás a hablar con la gente, sentás a la gente, preparás todo, haces foco y le das la foto, pueden pasar 7, 8 minutos. Por eso minutera. Entonces, Cuando te das cuenta que la fotografía esta va a desaparecer, entonces está bueno hacer un homenaje, pero también es mi excusa para volver a hacer fotografías. O este tipo de fotografías.
Con la fotografía digital, el acto fotográfico se ha banalizado, sin menospreciar la palabra. Banalizar tiene una connotación muy negativa. Se ha banalizado porque ya es tan instantáneo y uno puede hacer tantas fotos del mismo acto que no importa tanto cómo te vinculas con la gente ni qué pasa dentro de la cámara. No es solamente una foto tras la otra. La complejidad del acto fotográfico tiene como varios niveles, ¿no? Tiene una cuestión vincular, que es muy importante, que con la fotografía digital y mucho más con este nuevo cultura del selfie, prácticamente no existe. Con el concepto también del fotógrafo, del oficio. ¿Quién está del otro lado de la cámara? De vuelta, el selfie cuestiona un poco también todo eso. Hay otro elemento que esta cámara trae, que es un aspecto sensorial. Acá estás tocando, acá estás oliendo, hay olfato, que son otros elementos, otros sentidos que le aportan a la fotografía. La cámara tiene presencia, es un objeto, y después obviamente está la foto final, que es crucial. Todo eso, la combinación de todas esas cosas, hacen que uno recupere de vuelta el acto fotográfico, que lo comprenda. Y esta cámara te permite volver a conectarte con todo eso. No quiere decir que sea bueno o que sea malo, pero a veces está bueno entender que atrás de la simple acción de disparar, pueden haber un montón de otros elementos. Y muchas veces, y lo que tiene esta cámara en sí también, es que es mucho más importante ese proceso que la imagen contenida dentro de la fotografía, ¿no? Porque además esto es mala calidad, es blanco y negro, está fuera de foco, como lo vimos ahora, o sea, buscar el foco. O sea, tiene un montón de elementos que, si uno los compara técnicamente con la fotografía digital, la hace radicalmente diferente. Sin embargo, la gente quiere esta fotografía porque le trae alguna memoria, porque se está llevando una fotografía, porque hubo un fotógrafo del otro lado que se tomó el tiempo de hacerle esa fotografía. Y eso es lo que empiezan a valorizar en todo este acto.